Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a un video más. Quiero contarles que estamos aquí en un hermoso municipio que se llama San Francisco Lempa, aquí en Chalatenango. Nos vamos a cruzar, mira, aquí en el ferry para lo que es Suchitoto. Estamos aquí específicamente en un lugar que le llaman el restaurante Tao Tao, que está aquí en esta zona. Y pues vamos a intentarnos pasar, mis amigos, en el ferry hacia lo que es Suchitoto. Así que no se van a perder este video porque va a estar muy bonito. Y pues ahorita vamos a subir al carro, mira, traemos el Datsun. Contarle que andamos con unos amigos suscriptores y pues hay que meterlo de retroceso, dice. Así que de reversa vamos a meter el Datsun a lo que es aquí el ferry. Me acuerdo, mis amigos, que uno de mis primeros videos allá por el 2008, por el 2010, fue aquí cabal con este mismo Datsun, solo que era color amarillo. Siempre cruzándonos aquí en el ferry, ya hace varios años de ese videito. Así que se vuelve a repetir la historia, mire. Ahí te vamos a meter el Datsun a lo que es el ferry. Y después vamos a meter un microbús. Este es el famoso ferry La Luna. Es el que hace los recorridos desde aquí de San Francisco Lempa hacia lo que es Suchitoto. Vamos a meter un microbús también. Vale. Bueno, vamos a ir subiendo ya. Ahorita son las 2 de la tarde, mis amigos, y este sol está bien caliente aquí en este lugar, ya que en este lugar pues hace bastante calor. Así que ya subimos el Datsun al ferry, solo estamos esperando el microbus y nuestros amigos suscriptores que también se van a cruzar también para Suchitoto, mis amigos. Bueno, aquí vienen nuestros amigos. Van algo asustados adentro, quizás. Usted mejor se bajó. No, pero ahí se va bien. Aquí hay cemento y ahí se va bien, cabal. Bueno, ya vamos ingresando al ferry. Dele, dele. Dele, dele. Dele, 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 que aquí va bien. Dele, dele. Dele, 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 dele. Ahí va bien. Hey, dele, dele, dele. Ahí va enderezándolo. Y aquí lo podemos ir afuera del vehículo. ¿Sí? Sí. Aquí ya no podemos ir afuera del vehículo. No, que el Salvador está en algo. Tiene sus cositas bonitas, ¿va? Bonitas que sí. Se las recomendamos a todos. Cabal, hay que venir a hacer turismo aquí en Chalate. Bueno, mis amigos, ya nos vamos. Nos vamos en la embarcación del ferry, así que okay, agarrar el camino ya. Vamos, mis amigos, mire que este ferry va lleno, lleva 4 carros, miren que vamos bien llenos.
Suchitoto, mis amigos. En el ferry La Luna. De acá se llegamos a Suchi. Una embarcación de las que van a turistear allá por la isla del Ermitaño, miren. Ahí van las lanchas. Aquí nos va a hacer ola. Se va a brincar. A ver. Y así vamos arribando, mis amigos, ya lo que es aquí el puerto San Juan de Suchitoto. Este va para Aguilar, ¿verdad? Sí, ahí vamos a salir para Aguilar. Al puerto San Juan, mis amigos. Contarles que pasarse con el vehículo en el ferry cuesta, vehículos pequeños cuesta $10 y por persona le cobran $1, así que estos son los precios para pasarse aquí en el ferry La Luna, desde San Francisco Lempa hasta lo que es aquí el puerto San Juan de Suchitoto. Bueno, hora de bajar el Datsun, mis amigos. ¿El Datsun? Sí. No, me llamo el viejito. Una de las actividades que pueden venir a hacer aquí cuando vengan al puerto San Juan es tomar un tour en lancha y lo llevan hasta la isla del Ermitaño, así que para ahí vamos en estos momentos a ver qué tal. Para que conozcan, en esa isla pues hay una avioneta que se estrelló aquí en el lago Chitlán. Ya le hemos compartido el video de su historia. Un día les compartimos un video del testimonio de la persona sobreviviente, que es de Cantón El Coyolito, del municipio de Tejutla, y pues una tremenda historia que cuenta de cómo él fue el único sobreviviente de este accidente aéreo aquí en el lago Suchitlán. Así que bueno, en estos momentos vamos a tomar ya las lanchas. Contarles que el precio para 10 personas es de $20, el tour en la lancha dura 50 minutos y si van más de 10, dice que se paga $2 por persona, así que son precios bastante accesibles para que usted se venga a disfrutar a este hermoso lugar. Así que aquí vamos, miren, a subirlos a la embarcación. Así que nos vamos ya, mis amigos, a subirlos a la embarcación. Mira, ahí están estas lanchas que hacen los tours aquí en estos hermosos lugares, que la verdad que vale la pena venir a conocer y disfrutarlos, mis amigos. Bueno,
camino. Nos vamos. Así que vamos, mis amigos. Se encuentra la isla del burro, miren, así se llama esa islita que está ahí. Adiós. Y ahí vienen las personas de pescar, miren, ya que este lugar pues se practica mucho lo que es la pesca. Ahí van sacando lo que es los trasmayos, miren, ahí van en la red los peces, bueno, ya capturados son pescados, así que andan, miren, ahí están sacando los pescados. Personas que fallecieron, ahí están tres cruces. Thank you.
llegamos, mis amigos, a la isla del Ermitaño y la isla de la avioneta estrellada. Ya les contamos un poquito de la historia y también por ahí buscan nuestros videos. Ahí tenemos el testimonio de nuestro amigo, el sobreviviente de este tremendo accidente. Él, pues, todos los años realiza un culto en acción de gracias por agradecimiento a Dios por haberle salvado la vida, porque ese fue el puro milagro de Dios que él logró sobrevivir, que tuvo otra oportunidad de poder vivir. Así que por ahí tenemos el testimonio de nuestro amigo ahí en nuestros videos. Aquí les voy a dejar el nombre del video para que lo busquen, para que escuchen toda la historia de cómo fue este tremendo accidente aquí en el lago Suchitlán. Bueno, ahí te vamos desembarcando, mis amigos. Y vamos a subir hasta la cima del cerrito. Hay dos formas, mis amigos, de venir para acá, para donde está la avioneta. Nosotros vamos a tomar la parte más, el camino más largo, porque estaba un poquito difícil para subir las gradas. Así que aquí vamos por el camino, que el cual rodea la montañita. Aquí nos vamos a pasar. Y llegamos, mis amigos, a la cima de la isla. Qué rica la brisa que aquí se viene. Y por ahí está, miren, la avioneta estrellada. Y aquí está, mis amigos, miren, uno de los motores de la avioneta. Y aquí están todos los pedazos, miren. Aquí le han puesto como un monumento para que la gente que venga a la isla, pues, venga a ver aquí y sepa un poco de la historia. Y miren qué chivo es ahí para abajo. Bien bonito, mis amigos. No pudimos compartir imágenes con drones, mis amigos, porque está haciendo demasiado viento y pues creo que no se va a poder. Bueno, vamos a bajar las gradas, a ver si no nos caemos, para mostrarles la otra forma de llegar aquí, de subir a la cima donde está la avioneta, aquí en la cima de este cerrito. Así que ahorita vamos a bajar las gradas, miren. Estas son las gradas. Hay que bajar con mucho cuidado, con mucha precaución. Bueno, en este momento vamos a bajar las gradas, así que vamos. Hay que bajar con mucha precaución porque es peligroso un accidente, pero aquí tiene lazos donde puede agarrar, así que hay que agarrarse bien. Lo más recomendable es bajar de espalda, pero ya porque quiero ir grabando no voy a bajar así, pero ahí me voy agarrando, así que no hay problema, no hay problema de caerse, porque sí, la verdad está bastante inclinado. Así que si usted, pues, no se quiere arriesgar, agarre el otro camino, el que les compartimos cuando veníamos para arriba. En ese camino, pues, puede transitar más fácilmente. Pero si es intrépido, pues, agarre este otro camino. Ya vamos llegando. Y esta es la cueva del ermitaño, mis amigos, que dicen que aquí vivió un señor. Por ahí está la foto. Solo que sí, huele feo por acá. Ahí está don Carlos Lemus. Él fue el ermitaño que vivió en esta cueva por muchos años. Bueno, vamos a salir. Miren qué grandes piedras acá. Un ambiente muy bonito que se disfruta acá, mis amigos. Se respira paz y tranquilidad. Bueno, creo que ya es hora de subirnos ya a la embarcación y pues vamos a agarrar camino de vuelta a lo que es Suchitoto, mis amigos.
amigos, nuevamente a Suchitoto. Después de un largo paseo por la isla del ermitaño. Se acabó el paseo en la lancha, mis amigos. Fue un bonito recorrido. Disfrutamos de una bonita brisa que se da aquí en el lago, así que estuvo muy bonito el recorrido. Bueno, vamos a irnos, creo que para el parque de lo que es aquí de Suchitoto, y pues ahí creo que les vamos a hacer otro pequeño video. Ya casi vamos a ir finalizando con este. Miren cuántos pajaritos se ha posado ahí en esa línea, no sé si lo alcanzan a ver. Y eso sí, mis amigos, como finalizamos con este video, espero les haya gustado este bonito recorrido. Otro lugar turístico más que les estamos mostrando aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos por estar siempre pendiente de nuestro video. Nos vemos hasta el próximo video, mis amigos. Saludos y bendiciones para todos.